Yo lo que digo es, con las cosas de comer no hay que jugar, hay que hacerlo de tal manera que dé una seguridad absoluta de que no va a pasar nada. Estos edificios en altura se mueven, por consiguiente no se puede desguarecer la estructura actual que da soporte a la fachada, y hay que enhebrar una segunda estructura sin tirar la primera, de tal manera que esa segunda ya sea el soporte de la fachada para que después se vaya tirando la vieja estructura y quede la fachada soportada por la que ya hemos enhebrado, como cuando yo enhebro un hilo en una aguja. Y ahora me he atrevido a hacer la explicación que me pedíais precisamente con esta alzado sección. Es una sección por este cuerpo más delgado y que se ve el alzado de esos dientes. Entonces, lo primero que quiero contaros es que sin tirar nada de lo que hay, más que abriendo agujeros en los forjados, hay que empezar a hacer de abajo arriba pilares. Y lo voy a pasar en una secuencia rápida para que lo veáis. Yo empiezo con unos pilares que van creciendo, y llego arriba. No he tirado nada de lo que hay. He metido unos pilares desde la cimentación hasta arriba. Hasta ahora no he tirado nada. He hecho agujeros en los forjados para ir metiendo pilares. Esos pilares en sí mismos son muy altos, se caerían, pero no se caen porque están atados por los forjados donde solo he hecho un pequeño agujero para que pase el pilar y a donde yo lo ato. Por consiguiente, la vieja estructura le ayuda al nuevo pilar a que esto no se caiga. Hasta ahora no he tirado nada, Y una vez que los pilares están arriba, empiezo a hacer lo siguiente. Tiro la última parte, que es muy pequeñita, y la sustituyo. Tiro la siguiente y la sustituyo, que se ve muy bien en esta secuencia que os he preparado. Voy en amarillo es lo que tiro y en rojo lo que hago. Entonces voy tirando las estructuras viejas, los forjados viejos y haciendo los nuevos, y voy reconstruyendo el edificio al revés, de arriba a abajo. O sea, fijaros la historia, esta es la historia tan curiosa que yo propongo. Reforzamos de abajo arriba y descargamos de arriba abajo. O sea, esta estructura ya es nueva. Pero no empiezo a hacer nueva aquí porque se me caería. Empiezo a hacer nueva tirando una, haciéndola. ¿Eso qué significa? Seguridad absoluta, que es lo que hay que hacer. Esto tiene que ser algo muy seguro. La seguridad es absoluta, es total. A cambio, el coste es muy grande.